Entrenar no es algo que solo hacemos para vernos y sentirnos mejor. Lo hacemos para ser mejores cada día. Aquí no existen excusas. Nunca. Gym tops, yeah, it's time to get it on. Motivation with the trainer Emilio Born. Hey, the hustle don't stop. Now we rocking gym tops. Yeah, let's go. ¿Qué pasó, mi gente top? Bienvenidos a la zona donde no hay excusa. Si estás aquí, es para meterle con todo. La rutina de hoy va a estar brutal y empezamos con el calentamiento. Vamos a hacer remo con mancuerna, 20 repeticiones, simplemente es para calentar. Recuerden, un peso para estimular la espalda, pero hay que mantener siempre esa posición correcta, que es con el glúteo atrás, la espalda recta en todo momento, y esa forma es que vamos a traer hacia nosotros, guiados por los codos, el peso, las mancuernas hacia arriba. Ya cuando hagamos estas dos series de 20 repeticiones, estamos listos aquí en el calentamiento y ahora sí vamos con la rutina. Empezamos haciendo remo en banca inclinada. Recuerden que vamos a hacer de 15 a 20 repeticiones. Vamos a estar apoyados sobre el banco, no vamos a movernos allí. Lo único que vamos a hacer es subir, por supuesto, el peso guiado por los codos y tratar de retraer, de apretar esa espalda atrás en el tope antes de regresar a la posición inicial. Ya cuando hagamos esto que acabo de hacer aquí, eso cuenta como un set. Vamos a hacer 4 sets en total y vamos a descansar un minuto entre cada set. Al terminar esto, pasamos al próximo ejercicio. Ahora vamos a hacer remo a la cara. Ya saben cuál es el rango de repeticiones, de 15 a 20, con un peso exigente para ese rango de movimiento. Aquí lo que vamos a hacer es mantener siempre los codos en alto mientras traemos hacia nosotros el peso, guiado igual por los codos, pero en ningún momento debería bajar ese ángulo del codo. Esto que acabo de hacer aquí, eso cuenta como un set. Vamos a hacer 4 sets en total y vamos a descansar un minuto entre cada set. Al terminar esto, pasamos al próximo ejercicio. Ahora vamos a hacer encogimiento de hombro con barra por detrás del cuerpo. Ya saben, igual la misma dinámica, 15 a 20 repeticiones, movimientos fluidos, pero igualmente hay que apretar, hay que aguantar, hay que darle el trabajo al trapecio, y me refiero cuando el hombro quede arriba, cuando lo lleven hacia nivel de los oídos, ahí es donde vamos a aguantar y regresar poco a poco a la posición inicial para darle un trabajo eficiente. Eso cuenta como un set. Vamos a hacer 4 sets en total y vamos a descansar un minuto entre cada set. Al terminar esto, pasamos al próximo ejercicio. Ahora vamos a hacer hiperextensiones con barra. Recuerden que aquí lo que queremos es darle trabajo al lumbar y lo que vamos a hacer es bajar, pero hay que mantener siempre el pecho erguido en todo momento para que se pueda contraer y que toda la fuerza salga de allí. Esto eso cuenta como un set. Vamos a hacer 4 sets en total y vamos a descansar un minuto entre cada set. Al terminar esto, pasamos al próximo ejercicio. ¿Ustedes creen que no se pueden lograr cambios brutales desde casa? Solo necesitan la guía de alguien profesional que los ayude de corazón, mi gente. Si quieren formar parte de la familia de nuestro reto A Tope en Casa, les quedan 2 días para inscribirse. El link para registrarse está aquí abajo en la descripción de este video. Ahora empezamos esta parte de bíceps haciendo curl de bíceps con mancuerna alternado. Recuerden que estamos trabajando en un rango de 15 a 20 repeticiones. Por supuesto, como estamos trabajando alternado, cuando hagamos una con un lado, uno con el otro, cuenta como una repetición, y así vamos a hacer ese rango de repeticiones. Escojan siempre un peso exigente, en este caso para ese rango de repetición. Eso cuenta como un
set. Vamos a hacer 4 sets en total y vamos a descansar 1 minuto entre cada set. Al terminar esto, pasamos al próximo ejercicio. Y para terminar esta rutina, vamos a hacer curl tipo spider. Aquí lo que vamos a hacer es buscar una banca como esta para acostarnos boca abajo, dejar los brazos totalmente estirados en el aire y inmovilizarlo, hablando del codo, dejando esos codos allí y únicamente sin apoyarse en nada en el aire, vamos a estar subiendo y bajando los brazos con cuidado, sin mover los codos en ningún momento. Eso es realmente lo que le va a hacer un trabajo eficiente a los bíceps. Eso cuenta como un set. Vamos a hacer 4 sets en total y vamos a descansar 1 minuto entre cada set. Al terminar esto, matamos esta rutina brutal de espalda y bíceps. Recuerden, mi gente, que esta rutina forma parte de la estructura de esta semana. Aquí les dejo el resto de las rutinas para que las hagan también. Soy Emilio Born, somos Gym Top, somos una familia y estamos aquí para ayudarlos a que consigan la mejor versión de ustedes mismos. Llévatelo. Bring the baseline back around again.